¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Cansado de que te mientan los medios de comunicación, los periodistas, los influencers, los analistas. Cansado de escuchar que Maduro ya se está escapando, que Maduro huyó, que Maduro va a dejar el poder. Cansado de las mentiras todos los días de los medios de comunicación en Venezuela y en el mundo. Pégate con este canal. Nosotros somos la alternativa, nosotros somos el periodismo, nosotros somos la información veraz, oportuna, equilibrada. Nosotros estamos distantes de Guaidó, de Maduro. Nosotros no estamos contaminados. Nosotros queremos ofrecerte una información veraz, una información transparente, clara, potable. Nosotros tenemos respeto por ti. Nosotros no nos paga Maduro, no nos paga Guaidó. Nosotros no estamos en una nómina de Maduro ni de Guaidó. Nos interesa la verdad, nos interesa el periodismo, nos formamos en una escuela de comunicación, tenemos más de 20 años de experiencia en Venezuela a nivel nacional e internacional. Lo que te vamos acá a decir, lo puedes constatar, ¿tú sabes cómo? Revisando nuestros canales, nuestras informaciones. ¿Tú sabes cómo tú descartas que te están mintiendo y te están manipulando porque te ven cara de tonto? Revisa las noticias de hace 2 meses, de hace 1 mes, de hace 3 meses, de enero, de febrero, y te darás cuenta. Porque aquí el periodismo en Venezuela, aquí la comunicación en Venezuela, se ha convertido en el negocio más grande del mundo. Solo probablemente superado por el negocio de la gasolina en la frontera y del tráfico de cocaína. Y luego en el tercer puesto está el negocio de la información en Venezuela. Ahora voy con esta noticia. Esta es una noticia que va para los seguidores de Juan Guaidó. Donald Trump, y esto está calientico, no lo está diciendo un medio venezolano, no, lo dijo Los Ángeles Times, The Times Angels, obtuvo un memorándum. Se filtró un memorándum, se filtró una comunicación allí en la Casa Blanca, en la cual Donald Trump dijo lo siguiente: vamos a quitar 40 millones de dólares de la ayuda que se da a Guatemala, a Honduras y El Salvador para los migrantes, para que no lleguen a México a pedir asilo a los Estados Unidos. Y se la vamos a dar a Juan Guaidó, porque ese es nuestro hombre, ese es el hombre elegido para tumbar y para sacar a Maduro. Me la voy a jugar con Juan Guaidó de manera definitiva. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice Donald Trump y su memorándum, repito, que fue filtrado por el periódico Los Ángeles Times. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen, amigos míos, escuchen por favor. Donald Trump le está dando dinero para los próximos meses a través de sus distintas agencias en Estados Unidos al equipo de apoyo, prensa, propaganda, viáticos, comunicaciones, pago de nómina, pago de personal, asesoría, gobernanza, asesores, construcción de una nueva Venezuela en las manos, en el presupuesto que utiliza Juan Guaidó. ¿Qué quiere decir esto? Que los Estados Unidos se preparan en su nueva faceta para enfrentar a Maduro. Cuando se reunió Donald Trump con Vladimir Putin en el grupo de los G20, él dijo en rueda de prensa que tenía 5 opciones al menos para Venezuela y que la opción militar no la tenía entre sus prioridades. No las quiso develar, pero poco a poco hemos venido obteniendo información de estas opciones. Una es esta. Ahora, quiero decirte lo siguiente, amigos, sea usted chavista, independiente u opositor, Donald Trump
y su gobierno está preparando a Guaidó para unas elecciones. Yo no creo que sean parlamentarias, según dicen en Estados Unidos. Atención con esto que te voy a decir. Se filtró una información que todavía se está regando y no se ha hecho oficial, pero cada día coge pulmón, coge fuerza. Estados Unidos mandó a Elliot Abrams a Barbados, donde estaba la gente de Guaidó y la gente de Maduro reunida. Esta gente, según, dejó caer en la mesa lo siguiente: queremos elecciones presidenciales libres, independientes, con estándares internacionales, con un nuevo CNE, con un registro nuevo, para que participen todos los venezolanos migrantes en el exterior, que ya son más de 4 millones. Eso sí, no queremos a Maduro. No estamos para Maduro. Esa es la condición de los Estados Unidos. Yo les he venido diciendo que allí se ha venido discutiendo y que no se ha filtrado algunas cosas, y que tanto el gobierno ha lanzado sus estrategias para decir que ellos no van a elecciones presidenciales adelantadas, como la oposición, que también lanzó sus estrategias diciendo que el gobierno va a ir a elecciones adelantadas con Guaidó y con Héctor Rodríguez como candidatos firmes, que Maduro se va a hacer a un lado, que va a viajar a Rusia y que Diosdado Cabello va a llevar la transición. Eso es lo que dicen los voceros opositores y los que dicen los voceros del gobierno. Ni lo uno ni lo otro, amigos míos. Se está cociendo algo más gordo. No sabemos, no vamos a especular todavía. Danos tiempo, esto va avanzando. Y en la medida en que vayan transcurriendo los días, van saliendo gotas de información. Algunas verdaderas, otras no tanto, otras falsas, otras medias verdades, que nosotros, con la experiencia que ya tenemos, conociendo a los periodistas acá, a nuestros colegas acá y en el exterior, sabiendo de qué pata cojea cada uno de ellos, sabiendo a qué medio pertenecen y a su vez qué factores económicos obedecen a ese medio, y a su vez esos factores económicos a qué posición política están jugando, nosotros tenemos el mapa completo en Venezuela. Sabemos cada una, tenemos los filtros necesarios para entender cómo se cuece las informaciones aquí en Venezuela, las que vienen desde Miami, las que vienen desde Colombia, las que vienen desde España, las que vienen desde los Estados Unidos y las que se producen aquí y sacan aquí los diferentes portales, analistas, seguidores, fans, fanáticos, periodistas, comunicadores, alternativos e influencers, tanto del gobierno como de la oposición. Lo sabemos prácticamente porque tenemos años en estas lides. Y no nos vamos a prestar para engañarlos a ustedes, como hacen la mayoría de los medios acá en Venezuela y en el exterior, porque están nada más facturados para o sacar a Maduro o impulsar a Guaidó, o mantener a Maduro o sacar a Guaidó. Es decir, cada quien tiene intereses de todo tipo, de todo índole. Nosotros no tenemos intereses sino llevar la información, dar una información clara, ofrecer información veraz, oportuna, transparente, de acuerdo a los cánones de la ley del ejercicio del periodismo y el código de ética, que esos son los dos libritos que nosotros tenemos, que cargamos todo el tiempo y que nos apadrinan para llevarle toda esta información. Allí tienen, Estados Unidos está apostando fuertemente en Juan Guaidó, 40 millones en la mesa, que poco a poco van a ir filtrando estos recursos para que le llegue a Guaidó y se prepare para unas elecciones eventuales, que pueden ser parlamentarias o que pueden ser
presidenciales. Allí te dejo esa información para que tú ahora las desgranes y para que tú saques tus conclusiones y tú veas si le crees a Estados Unidos, si le crees a Guaidó o si le crees al gobierno. Déjame tus impresiones para seguir analizando el candente tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.